En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmín Cabrera. Uno de los temas que el presidente Luis Abinader señaló el pasado martes, que me parece crucial y uno de los principales problemas que tenemos en República Dominicana, es el tema del agua. Nosotros, señores, tenemos una crisis hídrica, estrés hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se gasta más agua de la que se puede regenerar. ¿Y por qué? Porque aquí llueve muchísimo. El 48% del agua que cae de la lluvia termina en el mar. O sea, hay poca capacidad de almacenamiento en las presas, un 9%. Esto es bajísimo por falta de mantenimiento, alta sedimentación, alta evaporación, pero también tenemos un tema de que solamente el 26% de la población recibe agua 24 horas al día. El agua es un recurso, es un derecho. Todos tenemos derecho a recibir agua, no tener que estar comprando camiones porque no nos llegó el agua. Entonces, uno de los grandes temas es la escasez. Lo preocupante es cómo la economía crece. El 2/3 del agua se utiliza para el turismo, para sectores productivos como la industria, también para el riego. Ahí se gasta muchísima agua por sistemas ineficientes de riego. Se pierde un 82% de esa agua que se utiliza para la agricultura. Es preocupante por el grado de crecimiento que tenemos en República Dominicana y esto es una bomba de tiempo. La ciudad crece, la densidad poblacional, pero no hay una organización. El presidente Luis Abinader formó un gabinete de agua, pero hay un problema, hay demasiadas instituciones, hay 18 instituciones. Y cuando hay tantas instituciones es muy difícil elaborar políticas públicas, aunque están encabezadas por Salud Pública, INAPA, las políticas de elaboración de saneamiento del agua. También hay una ley, pero del 66, hay un proyecto de ley de agua potable y saneamiento que tiene 20 años rodando en el Congreso. Según Alfredo Pacheco, al ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, se le daría prioridad en la reciente legislatura. Pero otro de los grandes problemas no es solamente la escasez, sino también el tema de la contaminación. Aquí hay un problema grave. Solamente el 20% del agua pasa por plantas de tratamiento. Una poca cantidad pasa por alcantarillado. Es muy difícil hacer un sistema de alcantarillado cuando ya la ciudad está completamente desarrollada, porque habría que picar toda la calle. Pero hay sistemas avanzados de tecnología para hacerlo. Sin embargo, son muy costosos. El presidente Luis Abinader habla de un proyecto de 8.500 millones de dólares a 15 años, un pacto nacional, todavía no se ha firmado, pero creo que debe ser un compromiso a largo plazo para solucionar estos problemas. Porque ¿qué es lo que pasa? El agua residual, el que usted usa, el que baja por el inodoro, el que baja después de usted lavarse la mano, de limpiar los trastes, esa agua regularmente va a un pozo séptico. Ese pozo séptico, la parte sólida se queda en el fondo. Y la otra parte, que está sucia, baja por medio de una tubería y baja al subsuelo, a una zona acuífera. ¿Qué pasa con esa agua que está ahí? Va directo al mar. Y en el peor de los casos, pues se contamina el agua de los pozos que usted utiliza para fregar, para bañarse. Para nadie es un secreto que las mujeres tenemos que utilizar agua de botellón para asearnos las zonas íntimas. O si no, tú vas directo a un ginecólogo por infección. Esto es penoso y yo recuerdo cuando vivía con mi padre en Mirador Sur. Mi papá le hacía, llevaba muestras de agua al laboratorio para ver la calidad, el científico ingeniero al fin. ¿Y usted sabe qué nos dijeron en el laboratorio? ¿De qué séptico salió esa agua? Un agua de una cisterna. De ahí en adelante hasta nos cepillábamos con agua de botellón. Una realidad preocupante en República Dominicana. Es penoso que usted no pueda ni limpiar los vegetales con el agua del grifo. Y yo no pretendo que como en otros países se pueda beber el agua. Son pocos países del mundo en los cuales se puede hacer. Pero por lo menos que esta agua no haga daño. Esto es una bomba de tiempo. Esperemos que este proyecto de este pacto por el agua a largo plazo se cumpla. Es uno de los objetivos del desarrollo de Milenio. También está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que haya voluntad política y se deroguen estos fondos. Parece una cantidad muy grande, pero me parece necesaria porque se trata de una prioridad nacional. Se necesitan para los principales sectores productivos. República Dominicana cada día crece más y cada día hay mayor escasez. Fernando. Distrito Informativo.